Buenas noches, tardes y mañana, allí donde estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una nueva serie, una nueva... Me voy a quitar esto porque me estoy rayando con la música. Vosotros no la escucháis, pero yo la escucho. Una nueva aventura, una nueva serie de Outer Worlds. Vamos a ver cómo es. Las habladorías por ahí dicen que es como un Fallout del espacio. Es un juego de rol con varias facciones en el que nuestro que hacer las cosas nos va a posicionar de una parte, de otra, de... Bueno, se van a pelear por nuestro trasero. Daros las gracias a todos los que me seguís, tío, que yo, a ver, siempre digo, es que siempre flipo, tío, pero es que flipo cada día con vosotros. La verdad, somos más cada día. Muchos besos, muchos abrazos a mis locos de la secta, los que utilizan su Prime conmigo, esos putos locos, los quiero con toda el alma. Y ya está. Recordaros que el streaming lo hago en directo por Twitch, que haré 4 o 5 episodios. Y los subiré a Twitch también, resubidos los fines de semana. Pero a partir del quinto van todos para YouTube. Para darle caña. A ver si me ayudáis y... ¡Pum! Y le dais un subscribe en YouTube, que es gratis, y me ayudáis un poquito a mantener mi almacén, que le llamo yo, ¿no? Vamos a empezar. Yo ya tengo ganas. De verdad, no he configurado nada. Voy a quitar esto. Vale, no he configurado nada. Así que... igual nos tiramos un rato. Último paso es dedicarle el streaming este a Sabrina2786. Creo que eres una chica, una mujer. Tía, me encanta tu pelo. Qué ojos más bonitos tienes. Y esos zapatos, me tienes que decir dónde los has comprado, porque yo quiero otros iguales, tío. Eres la mejor. Vamos a empezar. Venga, que siempre estoy con las gilipolleces. A ver. Hostia, hola, ¿qué hace Errante? Hola, tío. Te acabo de leer ahora mismo, tío. Vamos a darle a este juego. Vamos a ver cómo está. Cómo es. Espero que se me escuche mejor. Tengo que tener unas pintas de guarrete, pero... el día de hoy ha sido durísimo, tío, durísimo. Que le den una tecla. Le estoy dando, tío. Pero no me la estás cogiendo. Te estoy dando una tecla y no me estás cogiendo. Ah, vale. Porque no le he dado aquí. Nueva partida. Ajustes. Bueno, vamos a mirar los ajustes. Pim, pam, pum. Pantalla completa, ventana. Pantalla completa, sin ventana, tío. No me juegues con la ventana. ¿What? O sea, tengo que poner ventana, pantalla completa con ventana para que me dé mi resolución, tío. Bueno. Yo la pongo, tío. Detectar ajustes gráficos. Detecta. ¿Has detectado? A ver. Lo puedo poner en pantalla completa. Detectar ajustes gráficos. Lo voy a tener que poner en ventana, aunque no se ve aquí la ventana. He aplicado, ¿no? Pues venga, vamos para atrás. Y nueva partida. ¿Se tildó la pantalla? Sí, tío, no sé qué pasa.
Igual le voy a tener que bajar lo... la calidad al OBS. Espero que no. Vamos a ver si aguanta y si veo que no, pues se la bajo un poquito más. Modo historia, modo normal, modo difícil, modo supernova. Nos lo vamos a poner normal. Subtítulos, activar. Mostrar subtítulos de sonidos de ambiente, activar. Mostrar subtítulos de cinemáticas. Lo voy a dar. Lo voy a poner. Después supongo que yo lo puedo quitar. Ok. Vamos a empezar la serie, tío. Tú me vas chivando, tío. Los 10 años de duración del viaje parecerán minutos gracias a la comodidad y seguridad de su propia cámara de invernación. Despertaré en una sociedad perfecta diseñada para impulsar su productividad y con garantía de empleo. Con solo un breve periodo de servicio, será dueño del propio destino cuando salga de este mundo. Con destino, a la colonia de Alción. Máximo secreto, junto a accionistas, acción, informe, incidentes, la nave colonial. Espera, no me da tiempo a leer. Vale. Espero que hayáis leído, porque yo no he leído ni un pijo. ¿Atros? ¿Qué es Atros? Oh, security. Es Brennan Wells, fugitivo. Fugitivo. Tengo un fugitivo. Thousands of colonists left to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Perdona, balance de asunto deplorable. Es un fugitivo, tío. Me ha puesto que era un fugitivo. ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es este? ¿Atros? Con delay atrás. Pero ahora no estoy viendo yo delay de ahí. A ver si eres tú, A mí por lo menos en la pantalla, en la segunda pantalla no me hace nada, tío. Cuerpo, a ver, atributos. ¿Qué tenemos aquí? Atributos, puntos restantes, 6. Tengo 6 puntos para dar. Fuerza en la media. La fuerza influye en el daño con armas cuerpo a cuerpo y en tu capacidad de carga. Talentos en los que influye. Cuerpo a cuerpo. Bloqueo, cero cuerpo de capacidad de carga. Destreza. Bueno, son 6 puntos y tengo 6 cosas. O sea, me está diciendo, méteme un punto en cada cosa, ¿no? Personalidad, encanto, temperamento. Este es un juego que vamos a... Según las interacciones que hagamos o decisiones, nos vamos a llevar bien o mal con una facción, con otra. O sea que... no sé si habían 3 o 4 grupos de facción. Aquí no puedo tocar hasta que no ponga esto, ¿vale? 6 puntos. Me subo una. Me subo uno de cada. ¿Para qué no vamos a mentir, no? ¿Para qué no vamos a ir con rodeo? Siguiente. Talentos. ¿Y ahora qué? Puntos disponibles, 2.
A una mano, a dos manos. Talento de armas cuerpo a cuerpo. El talento cuerpo a cuerpo a una mano aumenta las probabilidades de infligir impactos críticos con armas cuerpo a cuerpo de una mano. 33,3% de probabilidad de impacto crítico con arma cuerpo a cuerpo a una mano. Desbloqueados de talento inicial. 20. O sea, iremos desbloqueando a medida que subamos el nivel, digo yo. No veo el nivel. Vale, pero parece que va a subir con todo lo mismo. Los talentos a distancia mejoran la oscilación del arma y la probabilidad de impacto crítico con armas a distancia. O sea, que tengo armas a distancia y otro... Y armas cortas, digamos, ¿vale? Armas para pegar. Una vez alcanzado los 50 puntos, podrás especializarte añadiendo puntos directamente a pistolas, armas largas y armas pesadas. Defensa. Los talentos de defensa aumentan tu habilidad para evitar recibir daño. Cada punto que otorgues a defensa aumentará significativamente... Me voy a quitar esto, me está rayando la música, tío. Cada punto que otorgues a defensa aumentará significativamente los talentos de evasión y bloqueo. Hasta un máximo de 50 puntos. Coño, ¿qué le he dado? Una vez alcanzado 50 puntos, podrás especializarte añadiendo puntos directamente a evasión o bloqueo. Y tengo dos puntos, ¿eh? Diálogo. Vale, diálogo es persuasión, mentira, intimidación. Iremos subiendo los niveles. Sigilo. Llámame osado, pero sigilo va a ser sigilo. ¿Vale? Infiltración, pirateo, cerrajería. Nice. Y tecnología. Que simplemente toca, bueno, medicina, ingeniería y ciencia. Sigilo, infiltración, pirateo, cerrajería. Diálogo, persuasión, mentira, intimidación. Vale. ¿Y qué tengo que subir? Armas largas, armas pesadas. ¿Yo le podría dar aquí? No. O le doy aquí. I hear monarchs in need of more game hunters. What? ¿Qué me ha subido? Como un 10%, ¿no? A ver si lo quito. Sí, mira, un punto es como un 10%. Ping. I hear monarchs in need of more game hunters. A una mano, cuerpo a cuerpo, a una mano. Mira. Vamos a arriesgarnos. Defensa, evasión y bloqueo. Lo vamos a poner aquí. Reflexes of a bristling canid. No sé, me ha dado, ¿eh? Ni puta idea, ¿eh? Pero me ha dado que tiene que ser ahí. Siguiente, aptitud. ¿Qué pasa, tío? ¿Con aptitud? Bonificación de aptitud. Sin actitud aparente. El de colono parece un buen primer empleo para alguien con tus talentos. Expandir el alcance de la humanidad llevando a la civilización a la frontera del cosmos es ya lo bastante ambicioso como para además tener que preocuparte por tu trabajo cotidiano. Tienes el resto de tu vida para decidir cómo ser útil a Alcyon. Técnicos, servicios y bebidas. La colonia de Alcyon necesita gente buena, pero se conformará con aquellos que sepan mezclar bien los ingredientes para crear bebidas memorables. Con tu experiencia coctelera... ¿qué me mete de barman? Has llevado a crear brebajes capaces de acabar con guerras o de alimentar un acelerador supralumínico. No obstante, aún sigues tratando de equilibrar los sabores
intentando tener una auténtica bebida que sepa como, ah, vale, esto es de que voy a ir, ¿no? Y sin actitud, porque ya... Burócrata, rango 0. El universo se apoya en las leyes y las leyes requieren papeleo. Alcyon no iba a ser menos. Si algo no está sellado, cumplimentado e incumplimentado, referenciado, censurado, certificado, indexado y numerado, bien se podría considerar inexistente. Certificado de nacimientos incluidos. Me estoy dando cuenta, a plomo 1, más 3 de duración de efecto de la bebida. Bloqueo, cajero, buah, ninguna transacción se puede cerrar sin una sonrisa. Vives para el sonidito que hacen los cartuchos de bits al introducirlos correctamente, así como para cajear puntos de fidelidad. Y desearle un buen día a todo aquel que se te pone adelante. Esperamos que vuelva pronto. No son simples palabras vacías. Son una promesa y un estándar que pretende llevarte contigo a la última frontera. Construcción. Es que no me ha quedado claro, ¿eh? Si me puedo elegir una, si me puedo elegir más. Me voy a mirar la bonificación, así. 3% de daño eléctrico recibido. Menos 3%. Ingeniería más 1. Bonificación de actitud. Evasión más 1. Granjero agricultor. Daño por rayos. N recibido. Menos 3%. Catador de aditivos alimenticios. Duración del efecto de la comida. Conserje. Clase de sanitaria. Corrección de recibido. Mascota de equipo de Tostor. Tosbol. A plomo, tío. Es que me hace la primera. ¿Qué me quieren poner a currar, tío? Daño por plasma recibido. Bonificación. Ayudante científico nivel 0, clase A. Ciencia. Instinto necesario para saber qué contenían y por qué. Puede que no te metieras en este océano para limpiar los recibidos. Pero eso también forma de... Además, aunque no llegues a descubrir qué se cuece en el laboratorio, al menos puedes aprender de los errores y disfrutar de preciosos errores. Subchef. La jerarquía en una cocina moderna es como una escalera de muchos peldaños. Tu papel como ayudante del chef no goza mucho de reconocimiento. O sea que vamos a tener un empleo de mierda o sin actitud. Que me da plomo. Es que he leído tantos trabajos que ya me han cansado. He pedido la baja. Por jaqueca. Sí, yo creo que tengo con salvar el puto... ¿Cómo se llama? Colin ese o como se llame. Tengo el resto de mi vida para esto. No me toquéis. ¿Es en inglés, tío? ¿En serio? Yo pensaba que estaba traducido, ¿eh? Vamos a darle a siguiente. Aspecto. Sexo. O somos mujer o somos hombre. Siempre me cojo hombre. ¿Vale? A ver el rostro. Uy, eso parece que tenga paperas.
Esta es la más boniquilla. Tono de piel. Mira, tío, vamos a ir a lo... No lo voy a decir, no me va a salir el nombre. Después lo digo. Color de ojos. Nice. Esto me gusta. Frente horizontal. ¿Qué? ¿Me vas a poner la frente vertical? A ver. No le veo. Ah, vale, ahora te veo. ¿Más juntas o no las cejas? Así están mejor. Prominencia de la frente. Así estás. Frente vertical. Vale. Ojos. Estás bien. Los ojos muy grandes. Así. Ojos vertical. Ahí estás. Mandíbula. Ahí estás. Tamaño de la boca. Ah, me mola. Ahí esos labiáncanos que me tiene. ¿Qué te puedo poner? Ahí estás. Boca vertical. Ahí. Y tamaño de la nariz. Hombre, yo tengo la nariz bien. La voy a dejar así. ¿What? ¿Qué me estás contando, tío? Tamaño de la nariz. Inclinación de... Eso lo veo bien. Anchura de la nariz también la veo bien. Nariz vertical, no. Mejilla la veo perfecta. Pelo. Este peinado me mola, eh. Creo que te voy a dejar este, ¿eh? A lo Rihanna quería decir antes. No me salía. Bueno, a lo Rihanna, tía. He dicho que a lo Rihanna, pues a lo Rihanna, ¿eh? Aquí te voy a dejar así. Color del pelo. Que te quería un azulillo, ¿te sabes? Flojillo, pero no tienes azul flojo. No sé. Si no, el rojo me parece bien, ¿eh? Ahí estás. Bello facial. Venga, tío, te pases. Las cejas te las veo perfectas, vello facial mejor no afeitarnos. Color del vello lo vamos a dejar igual. Características. Maquillaje, cicatrices. A ver. Algo tienes que tener, tía. Hostia, esto no, tío, que parece que te hayan dado de cabezazo. No. Algo más coqueto, tío.
Ahí, eso. Edad. ¡Hostia! Mira, 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 mira. El Yoda. Tío, súper joven de la vida, tío. Súper joven. Si es que si me das a elegir, pues te voy a elegir joven. Nombre, ¿cómo me llamo? Curioso, curioso. ¿Cómo nos vamos a llamar? Nobita es de tía también, ¿eh? Me llaman Nobita, tío. Es que es de nombre también de... Es que le meto mi apodo a todo, o sea que... Nobita... Nova. Siguiente. Resumen. Fuerza, destreza, vale. 12, 12, 12, 22. Lo que más tenemos es lo de las armas y tal. Y lo de medicina, ciencia, ingeniería. Parece perfecto. Es que al principio siempre tardo en hacer las cosas porque, hostia. Looks to be your lucky day, my friend. ¿Está nuestra nave? Y prepárate para el abordaje. Me parece a mí que no. O pasa que sí. Initiate skip jump. Salto quantum. Terra 2, laboratorio orbital, sistema acción, acción era. Status, structural integrity down 25%. Power levels down. Shit. Acelerador supraalumínico. No da tiempo, o sea, tío. Menos mal que no estás en inglés, si no, sí que me muero ya leyéndote. Ah, there you are, wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 años, give or take. Durmiendo. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. ¿Me está sellando la cámara, tío? ¿Tío? Voy a poner la alarma. Ya sé. My ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck. ¿Dónde me estás mandando, tío? ¿Me manda a dormir 70 años? ¿O he estado durmiendo 70 años? 60 aniversario de... Joder, desde... Can you hear me? Is this thing working? Can you hear me? Yes. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Mi chofer. Not to worry.
I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. He puesto a dispositivo de control inalámbrico para tenerte bien vigilada. Me pondré en contacto contigo en cuanto aterrices. Buena suerte. Todos los colonos y yo contamos contigo. Parece que soy la última esperanza o algo así. No me queda claro. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hostia, que nos hemos cargado. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Vale, tío, ¿qué me has dicho? A ver, andar. Sí, estoy andando. A ver cómo se ve ahí. Esto lo puedo atravesar, vale. Espacio salto. Mira qué bichillo. Ay, ¿dónde va? ¿Dónde va, guapi? Plantas, tío. Estamos en un planeta ahora para agacharme. Left control. No. No, 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 no. Quiero... A ver. Ahora te digo yo cuál quiero. Asignación de teclas. Hombre, tengo para jugarlo con mando, ¿eh? No sé qué sería mejor. Bueno, supongo que no. ¿Dónde está el left control? Correr, agacharse, moverse a hurtadillas. Vamos a poner este. Ah, acompañante 1, habilidad especial. Pues ya le pondré. Ya le pondré otra. ¿Dónde está? Venga, ¿quién se ha quedado sin interactuar? La E, pues... No, te voy a poner la F. Y aquí, que lo he visto, le voy a poner la E. Vale. Acompañante. Habilidad especial. ¿Tengo números aquí? A ver. Bueno, supongo que sí, ¿no? Hasta el 4. Vale. Pues te voy a poner el 6. Acompañante 2. Y a ti por defecto te voy a poner el 7. Me sobra la V. Bueno, tengo dos. Tengo la X y la V. Venga. Arma anterior. Arma 2-3-4. Rueda de armas. Vale. Guardado rápido. F5, F9, pestaña. Inventario, la I. Menú de personaje, la K. Ver diario, la J.
El mapa, la M. Última arma, no le voy a poner nada ahí. La X, ¿qué más puesto? Acompañante a atacar. A ti te voy a poner la V. Atacar y moverte. Y a ti la X. Porque no tengo la de tumbarme. Vale. Ataque. Cuerpo a cuerpo rápido. Pues a ti te voy a poner... Alt. F. Me falta algo, ¿no? Voy a dar un repaso que después... Bloquear. Inhalador, la E. Dilatación táctica del tiempo. La Q. Me seguís. Atacáis. Habilidades especiales. Última arma, no tengo puesto nada. Ver diario. La J. A ti te voy a poner el 5 con un par. O ver menú del personaje. ¿No hay tabulador aquí? Bueno, ahora lo voy a probar. Ver diario. Ver menú de acompañantes. A ti te voy a poner el 5. ¿What? Ah, que no se pueden asignar. No me jodas, tío. Bueno, vale. Vale. Yo creo que de momento está. No tengo que grabar ni nada, se ha quedado todo grabado. Reanudamos. Ahora sí te entiendo. Tengo que ir donde la marca, ¿eh? No sé si vaya a tirones, pero quiero ver. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado este? Cuando te muevas a hurtadillas, aprovecha la hierba alta de las rocas. Vale, utilizamos para evitar el contacto del enemigo para acercarte a hurtadillas e iniciar el combate. Coger. Lo cogió. A lo que tuviese, lo he cogido. Aquí no hay nada. Aquí hay unos bichitos. No sé si esto van a hacer algo. Inventario. Armas no tengo. Munición ligera. No tengo, no tengo, no tengo. He cogido. Diario. Misión principal. No me pone nada. Misión completada. Misión fallida. Vale. Misión principal. Forastero en tierra extraña. Forastero en tierra extraña. Phineas necesita tu ayuda para arreglar las cosas en Alción. Pero primero necesitas un modo de transporte. Busca la nave Haudorn. El contrabandista se ha tomado un poco demasiado literalmente el punto de encuentro, así que ahora la nave te pertenece. Te pertenece si logras encontrarla. Vale. Está fijada como activa. Me veo aquí.
Armadura y tal. ¿Qué es esto de códice? Ah, vale. Inventario. Personaje. Mapa. Vamos para allá. Pensaba que me tenía que pegar con los bichos esos. ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Puedo coger? Cógelo, cógelo. ¡Con la puta linterna! No, no puedo coger. ¿Me hago daño? No. ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? Bueno, en efecto secundario de la congelación que llevo, ¿eh? Mira, ¿eh? Ahora me ha aparecido ahí. No tengo arma. ¿Tengo que saltar? A ver. Vaya salto de mierda que he dado, ¿eh? El típico salto que es para matarte. Menos mal. Hostia, me he quitado vida, tío. Míralo. Debe ser tú mi piloto. Hey, you. Come here. Wait. Wait a moment, please. Wait a moment. Cositas, cositas. Bueno, sí, voy. Voy. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Ganga espacial. Ley bendita. Qué dolor. Medicina 5. No te muevas. Voy a curarte. ¿Qué te ha pasado? ¿Ganga qué? Vamos a preguntarle primero. Si te duele, te jodes. Vi un campamento de merodeadores a las colinas. Pensé que podría con ellos. Entonces se me disparó el arma y me atravesó el costado. Ya es mala suerte. Me arrastré hasta aquí y bloqueé la entrada con esos barriles. O sea que se ha disparado el arma a sí mismo. Muy listo no tienes que ser, pavo. ¿Quiénes son los merodeadores? Ya me lo va a explicar todo. Flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Eres buen tirador, ¿no? Persuasión. Eres un inepto. Dame tu arma antes de que acabes criando malvas. Intimidación. Persuasión. Tengo una idea mejor. Dame tu arma e iré a buscar ayuda. Vamos a ir de buen rollito. ¿Qué eres de mi equipo? You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Es un poco de enteradillo, ¿no, tío? Esta vez lo he clavado, vale. ¿Me puedes decir dónde estoy? ¿Sabes algo de la esperanza? Me voy. Dime. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. Vaya esmeralda. Spacer's Choice community. De Ganga Espacial. Está muy cerca de aquí. Es un lugar muy bonito del valle. Deberías pasarte por nuestro proveedor y llevarte una lata de nuestro famoso salatún. ¿Sabes algo de la esperanza? Venga. The hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with anti-Cleo or something? El fármaco se llama esperanza. Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Vale, tío. Pues no te voy a curar. No te voy a curar, tío. No me lo estás contando todo, ¿eh? Me voy. Hasta luego, Luca. ¿Esto qué es? Coger. Coger los filetes de salatú. Pavo.
Si no te quitas de en medio, no puedo coger las cosas, tío. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Tengo que disparar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, no ha pasado nada, hombre. Venga, vamos. Yo supongo que a esto no lo tengo que matar. Pobrecillos, si son con los chulillos que son. ¡Ay, mi bicho! Hostia, que se me va la cabeza otra vez. Problemas de invernación detectados. Dilatación táctica del tiempo. Debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de invernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo DTT para ralentizar el mundo. Así tendrás tiempo para pensar y para ejecutar acciones. Es como sí, para que vaya todo más despacio. En este modo dispones de una cantidad de tiempo limitada. Si no te mueves, el medidor de DTT se agotará muy lentamente. Pero si te desplazas y atacas, disminuirá a mayor velocidad. O sea, contra más me muevo y es la Q. Vale. Parece fantástico. Oh, me... Vale, tío. ¿Esto qué es? ¿Yo puedo coger estas cosas? ¿O no? Cuidado, cuidado. ¿Hay uno solo? Eres un vándalo, tío. Te mato. ¿Eh? Susto me ha dado. Coger todo. Pues sí que parece una copilla de Fallout, ¿eh? Vamos a coger cosas. Ya me enteraré cuántas cosas puedo coger. Lo tengo un poco demasiado sensible. A ver ahora. Pirateo y cerrajería. Tus talentos de pirateo y cerrajería pueden llevarte a lugares en los que no deberías estar. Las electroganzudas ganzúas sirven para abrir cerraduras y los derivadores para acceder a ordenadores encriptados. Si tienes el nivel suficiente de talento para burlar el sistema de seguridad, podrás ver cuántas electroganzúas y derivadores necesitas y cuánto tiempo te llevará a realizarlo. Mejora este talento, disminuirá el número de objetos necesarios y acelerará el proceso. ¡Horre! ¿Pero puedo coger algo o qué? Puedo coger comidita. Vale. No, me lo voy a poner. Otra vez. Prefiero que vaya un poquito más deprisa. Coge esto, coger varitas de pescado, pescanova. Vale. Y este, cartucho de bits. Ahí. Vamos para allá. Vale, y aquí hay dos, creo, ¿no? Dios, que vengo de entrenar de Call of Duty. A mí, tontería las justas. Si disparo este, el otro se entera, ¿no? Vale, te la. Vaya cuchillazo que me has metido. Thank you.
Vale. Y el otro cadáver. ¿Esto qué es? ¿Esto es lo que ha quedado? No me jodas, tío. La marea un poco, va un poquito. I don't know. Vale. ¿No crees que va raro ahí el streaming? Porque me está yendo raro a mí también. Vamos a tocar... ¿Qué? Sincronización vertical. Esto me sincroniza... Conservar. Vale. No sé, me está mareando un poco, tío. Hey, get over here before you get yourself killed. Get over here. What do you mean, woman? ¿Qué pasa contigo? ¿Puedo hablar? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders. Le pondré una buena multa si no hubiera tantos merodeadores rondando por aquí. Es solo un aterrizaje ilegal, pasa del tema. Eso había oído. Me encontré a uno de tus compañeros escondido en una cueva. Ya he despachado a algunos de esos merodeadores. No son para tanto. Voy a ir de chulita. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Marauders, bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath, stretch my legs some. Persuasión. ¿Acaso hay algo que un guardia de ganga espacial no sea capaz de hacer? Mentira. Seguro que puedes conseguir que esos merodeadores te digan a quién pertenece esa nave. Intimidación. Me parece que te voy a poner un cero en la encuesta de satisfacción del cliente. Tranquila, tú quédate aquí. Yo no me ocupo... Yo me ocupo de todo. Abandonar conversación. Serás cobarde, ya me encargo yo. Vamos a hacer la pelota. Well, sometimes management's real good at cost benefit analysis. But a veces no cuadra, pero teniendo en cuenta que es una gestora de facciones, ¿sabes qué? Tienes razón. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Hey, woman. Que esta es mi nave, tía. Que esta es mi nave, no te pases. Ah, bueno. Vale. Te pases ni un pelo con mi nave ni la toque, ¿eh? Tú, hermana. Vamos a cogerlo todo. Que nos hemos matado aquí, vamos. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Eran tres, ¿no? Aquí. ¿Qué? ¿Tengo que hablar otra vez? This is gonna take a lot of paperwork. No. Ya estamos la tía, ya estamos. Mira, mira, se va a quedar flipa cuando vea que me meto para dentro. Ahí te quedas.
Sí es mía, tía. Sí es mía. Vamos a ver qué tengo por aquí. Intruders are not authorized. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. F, usar banco de trabajo. El banco de trabajo. No. Banco de trabajo. El banco de trabajo te permite reparar, mejorar, modificar tus armas y armaduras para que estés siempre a punto para el combate. En esta, en cada pantalla, selecciona primero el arma o armadura en la que quieres trabajar y después elige lo que quieres hacer con ella. Repararla, desmontarla por piezas, aplicarle una modificación o trastearla para mejorarla. Vale. O sea, tendría que primero tocar una. De espadas tengo tres iguales. ¿En serio? Sable centinela. Sable de hoja ancha y modificable para infringir todo el tipo de daño, lo que te permite gran versatilidad contra cualquier tipo de flora y fauna. Pasa que sí que vamos a tener que ir pegar piños, ¿eh? Ataque cero. Instalar modificación. ¿Qué me vas a instalar? Vale, déjame primero la arma. Comparar, inspeccionar. Tipo de munición ligera, armas largas, daño, retroceso, rechazo. La puedo mover así, así, asá. Escopeta recortada, me parece bien. Y ahora, si aquí te doy a ti. No. Si te doy. A ver. Vale, con la pistola va a ser primero, tío. Pues dime que tengo que hacer primero uno. ¡Oh! Talento, armas largas, daño 8, capacidad de 8, cargador, efecto espacial rechazado, 93 DPS. Vale, tengo la arma, digamos que me ha seleccionado porque te lo selecciona por cojones. De aquí, mírala. Poco fea, pero va. Vale, ¿y qué hago contigo? Estás como seleccionada. Se podría arrastrar aquí. Ah, amigo. Bueno, pero primero. Trastear. Vale, reparar. Desmontar, no lo voy a desmontar todavía. Esto 1, 2, 3, 4. A ver, ¿me dejas elegir uno, tío? O sea, ¿me dejas? E, instalar modificación. Pero no tengo modificación. Vale. Es que me gustaría desmontar las otras. Trastear. No tengo nada que trastear aquí. A ver. Ven. Pero me la quiero poner encima.
Mantener S. ¿Qué ha pasado? Ah, que ha cambiado el orden. Vale, estas tres son iguales. Pues esta la voy a desmontar. Ah, desmontar y la elijo. Y desmontar, vale. Vale, a ti no, a ti no. Así tengo una de cada. ¿Y cómo me las pongo? Bueno, ahora las tengo, ¿no? ¿O no? Tengo solo la puta pistola. Bueno, ya miraremos a ver cómo va mejor. Va súper como... No sé, ¿eh? Al girar y todo, se me va la pelota, ¿eh? Vamos a ver por aquí. ¿Qué hay por aquí? Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Me tratan como un puñetero ladrón, ¿eh? Marauder, please be informed this ship does not possess a working power regulator for you to steal. Que no te voy a robar nada si eres mía. A ver. Please be advised that using the respecification machine will not make you a better person. Máquina de reinicio de competencias profesionales. Vale. Aquí como que podemos reiniciar y tal. Cancelo, cancelo. Cada vez que reiniciemos nos va a costar dinero. Y cada vez más. Esto es un primer contacto del juego. ¿Eso qué es? Unauthorized access to spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Sí, ahora voy. Estaba pensando en eso. Back away from the navigation console, intruder. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Esta aún no se sabe. No, aún no sabes quién es la dueña, ¿no? Aún no lo sabes. Vamos de tranques. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Disengage in airlocks. Prepare to eject all boarding parties in 5, 4. Se le han abierto el ojo, me lo ha parecido a mí. Se ha quedado, mira. Sabes que estamos en tierra, ¿verdad? Se ha tirado el moco. Necesito que hagas despegar esta nave. Esta es la nave de Haldorn. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. Yeah. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Supuestamente Hawthorne iba a recibirme cuando aterrizara. ¿Hawthorne está muerto? Lo siento. Hostia, que es al que no lo hemos cargado. Ahora me ha quedado claro, es que si no lees deprisa, no te tiras ni un pijo. Está muerto, tío.
I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ya la pillo. Si no soy el Capitán Hawthorne, no podrás despegar. Vale, pero yo no soy Hawthorne. Hawthorne está muerto. Vamos a decirle la verdad. You are speaking metaphorically. You wandered outside this ship and experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Ah, mira. No lo entiendes. Me llamo Nobita Nova, tío. Vamos a decirlo, a ver si me llama por mi nombre. You are going undercover with an alias. I will update my discretion protocol accordingly. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. El regulador de corriente del impulsor principal ha sufrido daños irreparables y hay que sustituirlo. Dudo que encuentre una pieza como esa tirada en el taller. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. Te has quedado flasea, ¿eh? Are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? O sea que este cartucho de identidad a usted, Alex Hawthorne, como propietaria registrada y capitana de la Falible. Falible. De la Falible. Vamos a llamarle Falible. ¿Lo entiende? Sí, Ada. Hasta ahí llego, gracias. Capitán Hawthorne de la Falible. Me gusta. Vale, ya con esa chorrada de la capitana. Me gusta, venga. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Me busca un regulador de corriente. Subí a nivel 2. Has ascendido. Subida de nivel 2. Enhorabuena. Has obtenido la experiencia suficiente para subir de nivel. Al ver el registro de tu personaje para mejorarlo. Vale. Continuar. Fabulo. Formación de gestión de Titacleo. Hostia. Mejoras en talentos. Cada vez que subes de nivel, ganas puntos de talento, como puedes invertir en mejorar tus talentos. Gastar un punto de talento en un talento principal, cuerpo a cuerpo, mejora todos los talentos especializados de ese grupo hasta un máximo de 50. Después de 50 podrás añadir puntos directamente al talento especializado hasta llegar a 100. Todos los talentos mejoran a medida que se sube de nivel y hay unas bonificaciones especiales cada 20 puntos. Lee la descripción de cada talento para saber cuáles son. La armadura, los consumibles y los efectos de estado pueden aumentar o disminuir temporalmente tus talentos. Esto afecta tanto de la forma negativa como positiva a las conversaciones y bonificaciones pasivas, pero no a las, a las ventajas desbloqueadas. Trabaja de forma inteligente, crece como persona y tú también podrás llegar a un puesto de gestión, intermedia. Me estoy moviendo en el juego, ¿vale? Y me estoy como mareando. Ahí lo dejo. Igual me caigo de la silla y el streaming dura 24 horas porque nadie... Bueno.
6 o 7 horas hasta que se levante la mujer, pero me hace los ojos, ¿sabes? ¿Sabéis? No sé, ¿eh? Al mover y todo, o sea, venga, vamos a gastar. Talentos, ventaja, a ver. Seminarios de gestión especializada de Tía Cleo. Selección de ventajas. Te damos la bienvenida a la selección de ventajas. En esta pantalla puedes elegir qué ventajas quieres comprar con tus puntos de ventaja. Conseguirás un punto de ventaja nuevo cada dos niveles. También puedes obtener puntos de ventaja durante el tiempo aceptando una flaqueza. Por ejemplo, obtener 5 ventajas nuevas desbloquea la siguiente del nivel ventaja disponible. Tu tita quiere que seas mejor para que les ayudes a ella a ser mejor. O sea, que vas como que eres mi tía, ¿no? Tita Cleo. Tengo uno. O sea, si cojo 5 de aquí, yo supongo que se me abrirán estos, ¿no? Vida, ralentizada. Lobo solitario. Paso ligero. Buah. Vamos a ver. Precisión. Vale, me lo voy a gastar aquí en precisión. ¿A tomar por culo? Le voy a dar el talento. Hostia, se perderán. O sea que tengo 10 puntos para aquí o... No sé si te he pillado bien, el rollo. Como vamos a disparar bastante. Más uno. Ah, mira. Cerrajería, individual de persuasión, evasión, bloqueo, armas, medicina. Pero medicina era algo más que medicina. Ah, pues no. Tecnología, tía, tecnología. Ah, ¿y por qué me da? Porque hay un cojón. Ingeniería. Talento de tecnología. El talento de ingeniería reduce la cantidad de piezas de armadura que necesitas para reparar. Aquí. Liderazgo. Bueno, espérate. Ah. No puedo desbloquear ninguna, pero... Te voy a meter aquí. A ver si la próxima. Y ahora en ventaja no tengo nada. No. Vale. Diario. No. Personaje. Vale. Aplicar. Vamos a aplicar. Vale, impactos localizados de dilat del tiempo. Has desbloqueado los efectos de impacto localizado de dilatación táctica del tiempo. Impactar a los enemigos en diferentes sitios durante la DTT. Mutila o inutiliza esas partes del cuerpo. Prueba con distintas partes del cuerpo para ver los diferentes efectos. Los impactos en el pecho producen efectos distintos dependiendo del arma que uses. Nice.
Hostia. Ahora que lo has dicho. Claro. Pues vale. Uy, me está durmiendo este juego, ¿eh? Está guapísimo. Claro, es que estoy cansadísimo. He estado, yo qué sé, como 10 horas con el Call of Duty. Valor del talento ajustado. Be, 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 be. Vamos a volver. Vamos a... No lo sé. Inventario. Gestión de armas. Puedes entrar con equipadas al mismo tiempo. Puedes tener hasta cuatro armas equipadas al mismo tiempo. Solo tienes que arrastrarla a los espacios. Pues si lo he intentado hacer antes. Porque me quería poner esta aquí, de momento, y esta aquí. O no, miento, esta aquí y esta aquí. Y esta... Aquí. Vale. Ya, tendría que funcionar. Dios, la jovetanca. A ver. Mamá. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Sellada. Igual la tengo que abrir. ¡Uy! Ya sé que me apuntaba por allí, pero quiero echar un vistazo por aquí These a are ver the qué crew's tenemos. quarters. Alex Nada. preferred to travel alone, but he always had me. Sea que aquí estaba siempre el tío. Viajaba solo, al pobre que These hemos surveillance aplastado. devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Vale. Sellado y sellado. Sí, tío, ¿eh? Es algo ahí en lo de... En lo de pantalla. Sin límite, ¿en serio, tío? O sea... Límite de fotogramas. 60, tío, te voy a poner, pero súper bajo, tío. A ver. Creo que se lo va a pasar por ahí porque está puesto sincronización B. Vertical. A ver. Pues no iba a ser eso. Así que... Voy a poner 120. Más realista, dice. Qué If cachondo. your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your Ya lo disposal, sé, ya lo Captain. sé. Venga, vamos aquí. Tengo que encontrar eso. La tapa del Delco. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. No tengo trabajo. Me quiere poner una multa. ¿Me quieres poner una multa, tía? Si somos hermanas de piel, de sangre, de... Oh. Está muy equivocada. Soy inspectora de seguridad aeroespacial. Hola, Taco. No tengo trabajo. Te voy a ir por la verdad por delante. Ha sido, antes he sido muy... I'll waive your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, Me talk lo to the temía yo que constable me la down in ibas a quitar. Edgewater. She's got a bounty on marauders.
Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Cuídate, guapa. Como me he enrollado. ¿Os parece? ¿O es que estoy muy encima de la pantalla muy grande o qué coño pasa aquí? A ver. Vamos a mirar el mapa. Estamos aquí. El objetivo está allá. Viaje rápido. El viaje rápido, esto que lo tenemos aquí. Wow. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. A ver que no me quede dormido por el camino, ¿eh? Capaz soy, ¿eh? ¿Tú quién eres? ¿Me pagó? Teniente Mercer. This is gonna take a lot of paperwork. Pues si me has dicho que no me ibas a multar. Si teníamos el... Tenemos hasta el mismo pelo, tía. O sea, el mismo color. Va, venga, ponme el cepo. No me importa que me pongas el cepo. Sí, tiene pinta por mapa muy parecido al Fallout, no en gráficos, por supuestísimo que no. Cafre, tío. Eso te pasa por ser cafre, tío. Coger hacha de mano. Residente. Coger la boina. No. Copa adentro. Es verdad, ¿eh? Mal momento para streamear el juego he elegido, ¿eh? No sé si seguir el camino. Mira, un merodeador. Vamos a probar la... La escopeta, tío. Ahora escucha lo otro. Me da lo mismo. Y hacer lo mismo. Que no te estoy haciendo nada. O sea, la puta cabeza no te hace nada. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Me has matado? ¿Me has matado así? ¿What? Tío, sí que mueres deprisa aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Yo pensaba que iba a ser más... Vale, vale. Pues voy a pasar de ellos. Porque quiero arreglar la nave y a la que salgamos fuera. Es que tienen una pinta que no te da... A ver, que... Te... Harán pupa lo que hayan programado que te dé pupa. Pero no parecen gran cosa. Mira, vamos a darle con la... Vamos a probar con esto. What? Mira, mira, te la paro. Dios.
cuchillo mete más que la pistola, tío. Yo no sé antes que la escopeta no ha hecho nada, tío. Podría subir por aquí o irme por el túnel. Y con la pierna. Ping, 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 ping. Espero que no haya copyright. Corporativo, pues os parecéis igual, tío. Sois primo de hermano. ¿Eh? Pues si te lo digo, no te lo vas a creer. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Solo estoy de paso. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Gracias, tío. ¿Eres? Alex. Aquí he cambiado el nombre y todo, ¿no? ¿Por eso tienes un par de guardias armados? Venga. Being vigilant. Don't want to get blindsided by some corpse-chewing marauder come stalking out the shadows. Venga. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. ¿Con quién tengo que hablar para conseguir un regulador de corriente? Venga. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. Reed Thompson. Head into town, follow the road. A la torre, que hay encima. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Depende del trabajo. Me estás ofreciendo uno. Espero que no me ofrezca uno. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Hmm. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Vale. Ya me has mandado, ya me has encasquetado una misión. Seguro que se te ocurre algo, venga, le voy a dar largas. La tomo por culo. Me ha pillado cansado. A mí me manda... Okay. Me manda de recadito cuando estoy cansado. Mira, me lo voy a llevar todo. El sumador. What? 12 de 15. Espérate. ¿Y esto qué es? Uso terminal. ¿Y esto qué es?
Probar. Tripites. Tripites, tío. Trae para acá. ¿Algo más? ¿Se puede robar? Usar terminal. Ganga espacial. Cuando pruebas lo bueno. No te conformas con fábrica de conservas de Salatún. De Frontemar. Una propiedad de ganga especial. Acceso a la terminal. Bienvenido, Inhumador Junior. Mensajes, registros de inventario, salir. Mensajes. Club de Inhumadores, recursos humanos de ganga espacial. Volver a principio. Recursos. Para el cementerio de Frontemar pertenece a la empresa de la familia en ganga espacial. Ofrece. Hostia, esto parece que lo hayan traducido con el traductor del Google, ¿lo sabes? Porque se repite todo 18.000 veces. Ganga espacial ofrece lápidas. Mira, ya lo miraré. Ya te miraré bien. Quiero ver. No sé si. Transición a Frontemar. Venga, sí. No sé si. Nos va a dar tiempo. Es que estoy hecho polvo, la verdad. Este primer capítulo va a ser cortísimo. Y hay algo. Algo hay. Que me está mareando, tío, ¿eh? Hola, guapo. Estaba la torre, me ha dicho. Pues voy para la torre directamente. Vamos a coger esa pieza. Esperar a ver. Vamos a coger la pieza y cuando la tengamos en nuestra posesión, yo voy con el arma en la mano. No sé si me van a decir algo o para qué, ¿no? Hola. Que no está mal gráficamente. ¿Qué le va a pedir? Si es entretenido, estará bien. A este tengo que ver. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Pues no, no llevo uniforme, tío. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Venga, dímelo. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so antiguo laboratorio botánico. Being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Ve a la central geotérmica. Redirige la energía del sector botánico hasta aquí. ¿Eh?
Como que no es tuyo, ¿no? O sea, ves para allí, me echas la energía para acá y te lo llevas si quieres. Pides mucho para no conocernos de nada. You're the first stranger to wander into town in an age. Scripture tells us that nothing happens without reason. Haz de listillo, ¿eh? Has dicho... The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. We could use the power. Cannery's been struggling. If we don't ramp up productivity, the company might cut us loose. Mega. Al grano. I'm not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to... Qué carita tengo, ¿eh? Si es que me estoy mirando ahí y estoy... Creo casi 50 que no he dormido y tal, casi 40 horas sin dormir. La persona que vive en los laboratorios botánicos son desertores, antiguos empleados. Lo necesito de vuelta en sus puestos. Necesito que vuelvan a casa. Si quieres que solucione tu problema de deserción, cobro por cabeza. Venga, a ver si te sacamos algo. No, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. ¿Cómo conoceré? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Encontrar a Adelaide. Adelaida. Los empleados debieron marcharse de pueblo. ¿Qué pasa si Adelaida no quiere volver? De toda la ciudad, no. De la fábrica solo. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community. Tú la mano de obra. Tú quieres la mano de obra. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. No puedo prometerte nada. Of course, I understand completely. Here. Let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Vale? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. Venga. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set.
No la voy a llevar. Glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Acompañantes. Has conseguido un acompañante. Los acompañantes son personajes que se te unirán en tu aventura y te ayudarán en distintas formas. Los acompañantes proporcionan apoyo en combate. Sus talentos potencian los tuyos. Aumenta la capacidad de carga. Puedes desbloquear habilidades especiales de combate para los acompañantes de talento e inspiración. Encontrarás más información. Vale. Vale. Tú no eres. Ah, eres tú. A ver, que te vea. Bueno. Sí, soy mujer, pero... ¿Cómo te lo diría? Bueno, ya te lo diré. A la que menos te lo esperes, te lo digo. Pues nos vamos a ir para allá abajo. ¿Esto qué? ¿Me lo puedo llevar? No. ¿Usar? Déjame que te voy a echar un vistazo por aquí. Vamos. Vamos. ¡Uy, qué susto me ha dado, hija puta! Es una mirada sin vida, ¿eh? Como yo la tengo que tener ahora. Hey, ma'am. Hey, ma'am. Sorry. Let's talk when you're free. Ok. Pues mira, ya hemos bajado y vamos a ir por eso. Sé que voy a ir para allí. Igual me van a mandar para otro sitio. Vale. Aquí le vamos a dar a guardar. Nuevo archivo he guardado. Está guardando. Y guardada se queda. Porque ya también llevamos una hora y tres cuartos, creo. Lo vamos a dejar aquí de momento. No hago diagnósticos. Sí que parece que hacer las cosas y... Digamos que la mecánica del juego parece un poco al Fallout. O va de ese palo, no se parece para nada. No me malinterpretéis. No se parece para nada. La metódica sí. Estoy cogiendo piezas y tal. A ver si me es más fácil aquí que en el Fallout. Porque el Fallout lo dejé porque estaba hasta los cojones de tanto menú. Espero que no pase lo mismo, si no, pues me pasará exactamente lo mismo que me pasó con el Fallout. Aunque está bien, que estaba divertido, pero marea un montón de opciones y de inventarios y de... Uf. Lo vamos a dejar aquí. No voy a sacar ninguna conclusión. Porque de las tres neuronas que tengo, la cuarta, pensaba que la cuarta estaba despierta y es la de mantenerse uno despierto. Se ha ido a dormir 2 horas antes que yo. Así que no voy a dar ninguna conclusión. Cuando tenga la energía, tenga las pilas, recargue baterías y tal, y le pueda dar como Dios manda, empezaremos el segundo capítulo. Pero ahora es que como que me muevo y me mareo, tío. Yo espero que no os pase a vosotros ahí viendo el streaming, ¿sabes? Pero es que estoy algo... También lo miraré también, a ver si es algo en los settings, en la configuración. Algo de gráficos o lo que sea que me hace un poco... O sea, se me laguean los ojos. En serio, ¿eh? O sea, pasa la imagen y después van mis ojos. Voy así. Exactamente. Lo he clavado, tío. Y eso es todo. Eso es todo. Iba a decir, mi disculpa, me sabe mal y todo. No me sabe mal. No me sabe mal, la verdad. Porque ya llevamos 2 horas, como quien dice.
Pero después íbamos a seguir con otro streaming y tal. Pero no tengo cojones. Tengo pegamento en los ojos. Sé que como tarde en pestañear 2 segundos, me voy a quedar. No voy a decir. Mira. Me lo está sacando todo, ¿eh? No voy a decir qué vídeo es el que. Hay un vídeo de los que he hecho. Un vídeo. Bueno, un streaming. Que me quedo dormido 3 veces. No sé si lo he borrado o no. Yo creo que no lo he borrado. No lo sé. Yo no lo he borrado. Si me lo ha borrado Twitch, puede ser, pero. No lo sé si está, ¿eh? Resubido. Hay un vídeo que me quedo dormido, literalmente jugando, ¿eh? 3 veces. De un streaming que hice. Que digamos como que empalmé un día. Ahora que estamos aquí, ¿eh? Entre tú y yo, que hay confianza y ha acabado esto. Empalmé un día. No es que no pienses mal. No empalmar de empalmar. De no dormir. O sea, que no dormí un día, ¿vale? Al día siguiente, pues no sé. Yo llevaba energía a tope. No sé por qué. Y decidí hacer un streaming. Digo, mira, aquí le voy a meter 24 horas, ¿sabes? Estoy dando pistas. Pero claro, no me acordaba que el día anterior yo no había dormido, ¿vale? Pues imaginaos cómo quedé a las 7 horas después o así. No sé si soy el único que se ha quedado dormido streameando 3 veces con T. Puede ser que sean 4, puede que sean 2, pero no, 3 o 4. Dormido. O sea, no sé cuánto tiempo. Yo para mí que fueron segundos, pero dormido. Porque si os fijáis, se ve mi personaje corriendo. Solo. Porque lo estaba apretando, pero yo no estaba sobando. Oh my God. Oh my God. Pues bueno, lo he dicho, tío. Me estiráis de la lengua. Ay, qué malos sois. Ay. Lo que hace el sueño, tío. Me hace decir gilipolleces, la verdad. No vamos a sacar, como ya he dicho, no vamos a sacar. He empezado, me he enterado de qué va la cosa. Quería ver si era metódica, así tipo Fallout. Sí, me ha quedado claro. Y vamos a ver si en el segundo me entero más. O no se me hace como ahora. Ahora es que estoy pesado, ¿vale? Y segundo sería un punto muy a favor de encontrar la opción de que las voces sean en castellano. Si es en inglés. A escucharme, aquí entre nosotros, otra vez. Si es en inglés. Y voy a tener que estar leyendo, como he estado leyendo hasta ahora. Pero encima leyendo folladísimo que no llego al final, que me faltan 3 palabras. Sinceramente, me faltan 3 palabras. Igual acabo el segundo, pero el tercero ni lo empiezo. No. Estos juegos son para seguir la historia y tenerlo todo muy claro. Si no está en castellano. Y los subtítulos van que parece que vayan a 280 FPS. No podré seguirlo. Y si no puedo seguirlo. O sea, no puedes seguir la historia. ¿Para qué vas a continuar con el juego? No sé si me explico. Pero espero que no sea así. Ya me he ahorrado lo de no leerlo. Porque lo iba a leer. Digo, estás loco, para allá. Porque te lo estaba viendo venir, ¿vale? Es que está todo en castellano, tío. O sea, pero las voces, ya me enteraré si están en inglés. Ahí en castellano. Si no están en castellano, ¡guau! Me va a ser durillo, ¿eh?
Me va a ser durillo. Pero bueno, dicho este secretito entre nosotros, Nobita se despide. Bueno, no me gusta hablar en tercera persona. Yo no sé por qué a veces hablo Nobita. Me despido hasta la próxima. Que descanséis. Taichen.